Damas y caballeros, debo agradecer su asistencia a este homenaje al que fue nuestro amigo e inspiración para hacer muchas cosas que hemos hecho a nivel histórico. Inocencio Galindo tenía la cualidad de sacar cosas que nosotros mismos no sabíamos que teníamos dentro. Y por eso empezó un proyecto de recreación histórica con nosotros que estaba convencido de que podría acercar la historia al gran público. Y ese, por eso es el motivo que estamos aquí. Mi nombre es Fernando Boán, pero me permitan que durante esta exposición sea Sancho Jiménez de Lanclares, merino mayor de don Juan Manuel de Villena. El merino eres un experto en leyes, que es el encargado de administrar los líos que puedan tener dentro de los territorios del señorío. Muchas veces tenías que mediar entre los conflictos que habían entre ciudades. Incluso se llegó a... me encomendaron administrar el reino de Murcia. Todos hemos conocido a don Juan Manuel como escritor, pero pocos como constructor de castillos y menos aún como político. Le llamaban el zorro plateado. Y estamos aquí para recordar el título que se le dio de príncipe que tenía gran importancia dentro de los territorios de la corona de Aragón. Príncipe para en la zona esta era el primus inter pares, que quería decir el primero entre iguales. Eso luego con las dinastías castellanas ya pasó a ser de padres a hijos, pero aquí se daba que si habían varios señores, el más importante era el que era el príncipe. ¿Cómo pudo ser a la vez don Juan Manuel señor de Castilla y príncipe en Valencia? La respuesta está en que la Edad Media era un tiempo de vasallos. Los vasallos tenían un acuerdo con el rey de mutua ayuda. Esto era el auxilio y el concilium. El primero era una ayuda, sobre todo militar, y el concilium más política. A cambio de eso, el vasallo recibía la protección del rey contra otras cosas también. Tampoco hay hasta peticiones muy absurdas hoy para nosotros. Te podían obligar o a trabajar gratis o a asistir a un cumpleaños, una cosa así. O sea, que era cosa cuanto menos curiosa. Luego ya en el Renacimiento ya se convierte en la época de los súbditos. Entonces ahí el rey sí que manda. Durante la Edad Media, el rey está, por un lado, está a expensas más de sus vasallos que son siempre los nobles y la iglesia, que tienen que pedir favores y dar él la protección a cambio. El contrato del señor y el vasallo se sellaba con un beso, se llamaba el ósculum. Y uno podría tener los vasallos que quisiera, porque podía tener... ser vasallo del rey de Castilla y ser vasallo del rey de Aragón. Y si había conflicto entre ellos, él elegía con qué lado se quedaba. El vasallaje limitaba mucho el poder, sobre todo del rey en Aragón, porque además tenía que jurar los fueros en los reinos correspondientes que formaban su corona. Y tengan esto en cuenta para ver lo que ahora viene a continuación. Estamos en la población de Castelfabib, el 7 de marzo de 1333. Dos ilustres personajes se reúnen para un fin. Por un lado tenemos a Alfonso IV, rey de Aragón, segundo de Valencia, de Córcega, de Cerdeña y conde de Barcelona. Y por el otro lado está don Juan Manuel de Villena, Borgoña y Saboya, señor de Villena, Sax, Yecla, Ellín, Chinchilla, Almansa, Tobarra, Escalona, Peñafiel, Cuellar, Elche, Cartagena, Lorca, Castillo de Garcimuñoz, Alcocer, Salmerón, Valdolivas, Almenara y adelantado mayor del Reino de Murcia. Les dejo con ellos. Henos aquí reunidos en esta villa de Castelfabib para seguir adelante con el acuerdo que en el que ambos nos hemos comprometido. Nos hemos comprometido y yo, tanto como usted, debemos de respetar las leyes que nos manda nuestro honor
y nos manda Dios. Respondedme antes a unas cuestiones que no dejan de intrigarme y que pudieran tener algún efecto sobre nuestro futuro acuerdo. Decidme, ¿podría tener algún problema este acuerdo con el rey de Castilla, Alfonso XI? ¿Problema? Problemas ya los tengo. ¿O no se acuerda usted cuando mandó el rey castellano matar a su pariente Juan de Haro y a los nobles que iban con él? Y menos mal que gracias a mis contactos en la corona me enteré de lo que iba para mí, pero también venía por mí. ¿Estáis seguro de eso? Y tan seguro, como que con sus artimañas se encerró a mi hija un año y me tocó declarar la guerra al rey de Castilla con mis 1000 caballeros que puse en marcha para poder salvar a mi hija, cosa que pasó un año después. Yo también tuve algunas desavenencias con el rey de Castilla al solicitarle ayuda para una campaña contra Granada y negándomela, puesto que recibía algunas rentas del reino nazarí. Ah, perdón. Yo como adelantado de Murcia, no se preocupe usted que si llegamos a un acuerdo, bueno, el acuerdo que vamos a llegar, le dejaré pasar por mi tierra para que llegue usted a Almería y desde allí puede conquistar lo que usted quiera. En verdad hay que reconocer que sois un hábil negociador. Recordad que el título que corresponde a este vasallaje solamente puede ser utilizado en el reino de Valencia, como han aprobado los nobles valencianos. Sí, lo sé. Y espero que gracias a esto, las riñas que hay entre la gente de Valencia y Castilla se unifiquen y podamos crear un comercio entre ellos. Así sea. Que el título de príncipe os convierta en el noble principal de todos los que hubieran en el reino de Valencia. Pero solo una condición os impongo. Que no acuñéis moneda como en Cañabate. Desastroso para el rey de Castilla. Como ya le he contado, el rey de Castilla me hizo lo que me hizo. Y le doy usted, don Alfonso, pero no solo con gente y con armas se gana una guerra. Con el dinero también se puede llegar a hacer mucho mal a un reino. Cosa que no sucederá con usted. Confío en vuestra palabra. Intentaré ser un buen señor. Pues vayamos pues a lo que hemos venido. Vayamos al compromiso. Yo no. Yo, don Juan Manuel de Villena, Borgoña y Saboya, hijo del infante don Manuel por la gracia de Dios, señor de Villena, Sax, Yecla, Ellín, Chinchilla, Almansa, Tobarra, Escalona, Peñafiel, Cuellar, Elche, Cartagena, Lorca, Castillo de Garcimullos, Alcócer, Salmerón, Valdeolivas, Almenara, adelantado mayor del reino de Murcia, juro cumplir con las normas de vasallaje, comprometiéndome a ayudar con tropas y rentas, si así lo pidiera mi señor, así como aconsejar y apoyar a mi señor en lo que considerase necesario con la ayuda de Dios. Yo, Alfonso IV, rey de Aragón, de Valencia, de Córcega, de Cerdeña y conde de Barcelona por la gracia de Dios, me comprometo a cumplir con las normas de vasallaje, ayudando a proteger las propiedades de mi vasallo, ya sea esta con rentas o con tropas, y salvaguardar los intereses de mi vasallo frente a otros señores con la ayuda de Dios. Siendo vasallo mío, que soy de rey de muchos reinos, desde el reino de Valencia os concedo el siguiente título. Nos, que somos y valemos tanto como vos, os hacemos príncipe entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Ahora sois el primus inter pares, el primero entre iguales, siendo conocidas todas vuestras posesiones como principado. Así hemos intentado representar el nombramiento de don Juan Manuel como príncipe de Villena. Esto ha sido una pequeña idea de un proceso mucho más complejo.
El destino de estos hombres estrechó sus lazos el 7 de marzo de 1333. Al rey Alfonso moriría 3 años después sin conseguir conquistar Granada. Y don Juan Manuel se retiraría al castillo de García Muñoz para dedicarse a la literatura, consiguiendo el perdón del rey castellano y ayudándole a conquistar Algeciras en 1340. Solo me queda pedirles un aplauso para los recreadores que no estarían aquí, de no ser por Inocencio Galindo, que fue el que empezó esto, y esperar que les haya gustado, porque esta es nuestra historia y merecemos conocerla. Muchas gracias. Tomad, mi príncipe, el acuerdo que hemos sellado, previamente lo cerramos con el ósculo. Señora Chembre. Como príncipe de Villena y don Juan Manuel, entrego el título al Ayuntamiento de Villena para que coste que lo tenga para lo que haga bien y desee, ¿vale? Primero brindaremos por Ino. Inocencio, como siempre hacemos, por Ino. Por Ino. Y luego, seguidamente, por don Juan Manuel, don Alfonso y por Villena y el título. Bien. Ahora podemos. Ahora sí.